Muy buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda sesión de la jornada del miércoles del exportador, como es usual cada miércoles del año. En esta sesión virtual, bueno, vamos a tocar el tema de procedimientos de certificación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación. Antes de ello, quisiera invitarlos a que puedan formular sus preguntas a través del chat. Las preguntas van a ser resueltas durante la ponencia y algunas de ellas durante el tiempo de preguntas y respuestas que tendremos entre 20 a 30 minutos al finalizar la ponencia de la presentación. Por otro lado, también invitarlos al culminar esta segunda sesión a completar la encuesta de satisfacción virtual que lo pueden encontrar dentro del chat en la parte superior. Recuerden dejarnos sus datos. Esos datos van a ser muy importantes para hacerles llegar la presentación y la grabación de este segundo tema. Igual también va a ser necesario para hacerles entrega de la constancia de participación a nombre de la institución. Recuerden que esta constancia va a ser entregada únicamente a los participantes que nos hayan acompañado durante toda la jornada del día de hoy en las tres sesiones, es decir, los tres temas que se están tocando el día de hoy. Bueno, antes de darle pase a Adrián Girón Ponce, que es especialista del Ministerio de Cultura, pues comentarles un poco de su experiencia, ¿no? Forma parte de los especialistas en arte de la Dirección de Recuperación, la unidad orgánica de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura desde el 2007 hasta la fecha. También ha estado graduado con maestría en arte peruano y latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, beneficiario de becas otorgadas por el Ministerio de Cultura en España para el curso de Introducción a las Fuentes del Arte Virreinal, dictado en Madrid. También ha sido conferencista sobre temas relacionados a la revaloración, identificación, protección del patrimonio cultural, mueble histórico artístico en la Universidad Mayor de San Marcos, en el Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura en los años 2003, 2009, 2011 y 2015 y 2017. También es especialista en arte en materia de registro, inventario, catalogación y verificación de bienes culturales, históricos, artísticos en el Instituto Nacional de Cultura, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Ministerio de Cultura en los años 2004 al 2017. Bueno, sin más preámbulo, voy a darle pase a Adrián, que también es docente de Historia del Arte e investigador de Patrimonio Cultural en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, también del Perú, y por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, buenos días, Adrián. Te cedo el pase para que podamos iniciar la ponencia. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco en representación de mi directora, la licenciada Evelyn Centurión Cancino, directora de Recuperaciones, y de mi director general, Fernando Lasarte Mariño, director general de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, el agradecimiento a PROMPERÚ por esta invitación reiterada, ya que no es la primera vez que tenemos esta buena coordinación estrecha entre ambos ministerios, ambas instituciones, para poder atender precisamente estos casos de emisión de certificados de bienes muebles no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación y de esa manera poder orientar y hacer más efectiva la labor de coordinación y de emisión también de documentos relacionados a la exportación, ¿no? En este caso, de réplicas de bienes culturales. Para comenzar, mencionarles
que este procedimiento de emisión de certificados de bienes muebles no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación es un título un poco largo, así que en adelante diremos certificado de exportación para simplificar el término. Comentarles que hay un sustento legal, ¿no? Hay un sustento normativo que ampara este procedimiento de emisión de certificados de exportación. En primer lugar, tenemos el reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado con decreto supremo número 11-2006 y modificado con otro decreto supremo, el 007-2020, ¿no? El año 2020. Precisamente, este reglamento dice en el artículo 60 que corresponde específicamente a la emisión de certificado de bien mueble no perteneciente al patrimonio cultural de la nación con fines de exportación. En su inciso 60.1 menciona, ¿no?, a la letra, para la exportación de un bien mueble que por su condición es considerado como réplica de bien cultural, esta es una palabra muy importante, réplica de bien cultural, se requiere necesariamente el certificado emitido por el organismo competente, que es el Ministerio de Cultura, que descarte su condición de bien mueble integrante del patrimonio cultural de la nación. De lo contrario, es decir, si se identifica que se trata de un bien integrante del patrimonio cultural, el bien será incautado, ¿no? En el inciso 60.2 de este mismo reglamento de la ley, se menciona, la certificación se realiza mediante servicio prestado en exclusividad por el organismo competente, el Ministerio de Cultura, acompañando los siguientes requisitos, ¿no? Les menciono muy someramente porque luego vamos a volver a tratar sobre estos requisitos para que quede muy claro, ¿no?, sobre cuáles son los requisitos, los requerimientos para este trámite, ¿no? Dice, por ejemplo, a solicitud de un formulario, que vamos a explicar en extenso luego, fotografía con ciertas particularidades que también explicaremos, del bien a exportar, ¿no?, a tramitar el certificado, ¿no?, y otros requerimientos que, como les menciono, vamos a especificar más adelante, ¿no?, y vamos a explicarlos también. En el inciso 60.3 del mismo reglamento se menciona la verificación del bien mueble no integrante del patrimonio cultural de la nación cuyo certificado se solicite se realizará en la sede del organismo competente, Ministerio de Cultura. Solo en casos justificados se realizará fuera de dicha sede y serán de cargo del solicitante. El plazo para la emisión de la certificación no será mayor de 7 días hábiles, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en principio, de acuerdo con la coordinación que se establezca entre el solicitante o el administrado, que es como los mencionamos aquí en el ministerio, ¿no?, la persona natural o jurídica que está haciendo el procedimiento, el trámite, ¿no?, de acuerdo con la coordinación entre ellos y el personal técnico al cual se le ha asignado el expediente para la emisión del certificado, se puede acordar realizar la verificación de las piezas en principio en el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay un espacio destinado en mesa de partes para realizar la verificación de las piezas, lo cual implica que el administrado traiga las piezas al Ministerio de Cultura para que se efectúe la verificación aquí, ¿no? O de acuerdo con quizás la cantidad de piezas o el peso mismo de las piezas a exportar tramitadas sea mayor y más grande, entonces se puede hacer la verificación en el lugar donde se encuentran las piezas, obviamente según lo que menciona el reglamento, a cargo, el traslado del especialista es a cargo del administrado, ¿no?, solicitante. Y sí, también nosotros estamos obligados a tramitar este certificado, expedir este certificado en un plazo estricto, no mayor de 7 días hábiles, que se cumplen desde la fecha en que se presenta el expediente, ¿no?, a mesa de partes, ya sea de manera presencial o de manera virtual, eso ya lo vamos a ver a continuación también,
¿no? Y bueno, finalmente, otra importante normativa que regula este procedimiento, que hace mención a este procedimiento, es la Ley General de Aduanas, ¿no? A través del Decreto Legislativo 1053. Entonces, lo que dice esta Ley General de Aduanas en el artículo 62, referido a mercancía prohibida o restringida, es que la exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la fecha de su embarque. O sea, es prácticamente a través de este artículo de la Ley General de Aduanas están obligando a los exportadores, a los administrados, a que cuando se traten de réplicas de bienes culturales, se tramite el certificado correspondiente, ¿no? Y el personal de aduanas, los oficiales de aduana que están a cargo del control de estas mercancías de exportación, tienen la facultad de poder hacer esta intervención en aquellos materiales de réplicas que no cuenten con el certificado correspondiente. Continuando con la presentación, propiamente ya abarcando propiamente el tema del certificado, ¿no? Para conocimiento de todas las personas que nos escuchan, ¿no? El certificado es un documento digital. Ahora se ha habilitado una plataforma informatizada, ¿no? Un sistema informatizado para emitir de manera mucho más diligente estos certificados, ¿no? Y a través de ese documento, ¿qué es lo que certifica el Ministerio de Cultura? Que aquellas piezas que son réplicas tanto de bienes histórico-artísticos, llámense, por ejemplo, obras de la Escuela Cusqueña, mobiliario, todo tipo de artefactos en diferentes materiales, ¿no? De manufacturas, ¿no? Histórico-artísticas, o de réplicas de bienes arqueológicos, llámense piezas de cerámica, metales, textiles, ¿no? En su condición de réplicas, ¿no? Verificar que estas piezas que están saliendo del país, ¿no? En general, no integren el patrimonio cultural, ¿no? Sean efectivamente réplicas u otras características que también vamos a mencionar a continuación, ¿no? Pero la condición es que no integren el patrimonio cultural, ¿no? Y en ese caso se emite este certificado, ¿no? Determinando eso, que estas piezas a exportarse no pertenecen al patrimonio cultural, ¿no? Este procedimiento, desde el año 2020, también cuenta con una directiva que regula todas las gestiones y todo el procedimiento en torno a esta emisión de certificados, ¿no? Es la directiva número 003-2020, aprobada con resolución viceministerial. Siguiendo, también comentarles que quizás previamente al trámite mismo, desde el año 2020, en época de pandemia, ¿no? Como ustedes comprenderán, hubo muchos inconvenientes para poder continuar con el procedimiento, ¿no? Por el tema de la sanidad obligatoria en época de pandemia, se brindó un servicio, una ayuda a los exportadores, a los administrados, para que realizaran consultas preliminares, así las llamamos, consultas preliminares, a través del correo de la Dirección de Recuperaciones, que es recuperaciones@cultura.gob.pe, para que de esa manera, presentando información sobre las piezas que van a exportar, para que a través de esta consulta ellos conozcan si es que esas piezas a exportar ameritan o no ameritan el trámite del certificado correspondiente, ¿no? Y para eso es importante tener en claro, ¿no?, que se tiene que enviar información importante para poder dar
en primer lugar, para poder verificar la información y luego para poder emitir una respuesta correspondiente. Lo que nosotros solicitamos a los consultantes, ¿no?, que van a exportar piezas, es que, en primer lugar, nos brinden el nombre completo, su nombre y apellidos, ¿no? Luego, las fotografías de los bienes a exportarse, de ser posible, anverso y reverso, en formato digital JPG, y cuya suma total no supere las 10 megas, ¿no?, por temas de capacidad del correo electrónico. Luego, una tercera información importante es que nos tienen que brindar el lugar, hacer mención al lugar donde se encuentran los bienes, ya sea en un domicilio, una empresa, un taller, ¿no? Si lo creen conveniente, indicar la dirección, también podrían brindarla. Recuerden que toda la información personal está amparada por la Ley de Protección de Datos, ¿no? Luego, una cuarta información que se solicita es la forma en que fueron adquiridos los bienes, perdón, ¿no? Si son, por ejemplo, obras de manufactura propia, ¿no?, en caso de los artistas, o si son obras que han sido compradas, adquiridas, que han sido de repente producto de una herencia, sido adquiridas por herencia, etcétera, ¿no? La forma en que fueron adquiridas estas obras a exportarse. Luego también indicar el destino del envío, básicamente el país, es lo que nos interesa, a qué país está saliendo el bien. El motivo del envío, ¿no?, si es porque también se trata de un regalo a una tercera persona ubicada en el país de destino, si se trata de obras que van a participar en alguna exposición, ¿no?, o por venta también, ¿no? También, pues, me cabe la posibilidad, ¿no?, que es lo más continuo, además, que nosotros podemos ver en este procedimiento, ¿no?, las ventas de estos bienes en el extranjero, ¿no? Y finalmente, la séptima información que solicitamos es el medio de envío, ¿no? Solamente indicar si es que sale por vía aérea, por vía terrestre o vía marítima. Entonces, con esta información, lo que nosotros evaluamos es, bueno, básicamente verificamos las imágenes de los bienes presentados a consulta, perdón, y de acuerdo con esa verificación visual, nosotros emitimos una respuesta, ¿no?, que las estamos clasificando en tres, ¿no? En primer lugar, nosotros indicamos, respondemos, también por, perdón, también por correo electrónico, indicamos que las piezas consultadas no requieren certificado de exportación, no requieren ser certificadas. Y en este caso preciso, se tratan de piezas que pueden ser obras de artistas plásticos en actividad, artistas vivos, ¿no?, o sea, obras contemporáneas, producciones contemporáneas, también artesanías contemporáneas, ¿no?, etcétera, ¿no?, todo tipo de manufacturas contemporáneas, pero la condición es que no sean réplicas, ¿no?, o sea, manufacturas de imitación o de reproducción de patrimonio cultural, ¿no? En ese caso, entonces, lo que hacemos también, atendiéndolo por correo electrónico, lo que se comunica al consultante, al administrado, es que las piezas no requieren certificado, pero eventualmente, si las autoridades de control como aduanas solicitan hacer una inspección, lo pueden hacer, ¿no? Pero ya sin la obligatoriedad de que ese trámite, esa exportación, pase por el trámite de certificado, ¿no?, de exportación. Una segunda respuesta que nosotros emitimos a estas consultas preliminares es que las piezas sí requieren ser certificadas, ¿no?, en cuyo caso tenemos aquí dos posibilidades en el análisis de las piezas. En primer lugar, que nosotros hayamos verificado que efectivamente se traten de, bueno, no efectivamente, sino a través de las imágenes visuales que revisamos, ¿no?, por correos electrónicos, que las piezas verificadas visualmente sean réplicas de patrimonio cultural, ¿no? En ese caso, y haciendo cumplimiento a lo que dice la ley,
es que nosotros tenemos que emitir el certificado porque se trata estrictamente de réplicas de bienes arqueológicos o de bienes histórico-artísticos, ¿no? Y en ese caso se exhorta al administrado a realizar el trámite, ¿no? Obviamente el administrado ya, de acuerdo con los procedimientos, sus funciones y sus intereses, realiza o no realiza el trámite, ¿no? El certificado, obviamente, lo que nosotros exhortamos es que a que sí, ¿no? De acuerdo, dando cumplimiento a lo que dice la ley, a que sí se tramite el certificado, ¿no? Y una segunda, un segundo análisis de estas piezas que sí requieren ser certificadas es porque al momento de verificarlas en las imágenes, nosotros encontramos algunas características que nos hacen pensar que podrían tratarse de obras que integrarían el patrimonio cultural de la nación. Entonces, en ese caso, también nuevamente exhortamos al administrador que realice el trámite, porque el trámite de certificado de exportación, porque con el trámite y la verificación, esta vez sí efectiva, fáctica, de las piezas que se van a presentar para el trámite, ¿no? Es que nosotros podemos determinar si es que efectivamente eran piezas integrantes del patrimonio cultural o presuntas, ¿no?, de pertenecer al patrimonio cultural por las características que estamos revisando, ¿no? Y además, eventualmente, lo que podemos hacer es que si es que el administrado decide no realizar el trámite de certificado, ¿no?, enviarles una carta para solicitarles que nos brinden las facilidades para poder hacer una inspección, una verificación visual de estas piezas en el lugar donde se encuentran. No con la demanda de incautarlas, porque eso no podemos hacerlo, eso no está contemplado en la ley, y si lo hacemos, estamos incurriendo en una falta. Lo que sí nos interesa es poder tener contacto con estas piezas de las que presumimos que pueden integrar el patrimonio cultural, para que una vez que se haga la verificación, nosotros podamos trasladar toda esta información de estas piezas al órgano competente del Ministerio de Cultura, que se encarga de realizar el registro, la inscripción y la declaratoria de los bienes que nosotros presumimos como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Ese es el principio que nos rige a nosotros, ¿no? Que todo bien que nosotros verifiquemos en nuestro haber, en nuestras funciones, como presuntos bienes, puedan ser finalmente inscritos, registrados y declarados como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Y como les repito, eso no significa que el ministerio tenga que incautar o apropiarse de esos bienes, no, sino que estos bienes estén debidamente registrados, como lo manda la ley, ¿no? Con los datos de propiedad o posesión o custodia del propietario, del administrado, o de la persona que lo declare legalmente como poseedor, ¿no? Y bueno, finalmente, una tercera respuesta que nosotros emitimos a esta consulta preliminar es que las piezas consultadas requieren ser verificadas. No requieren el certificado, ¿no?, pero requieren ser verificadas. Y en ese caso, estrictamente, hablamos de este tipo de obras que son muy comunes en el procedimiento, ¿no?, que son recreaciones de manufacturas foráneas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, recreaciones de obras de Picasso, de Dalí, de Van Gogh, ¿no?, que son muchas, ¿no? Nos ha tocado verificar muchas recreaciones de estas obras extranjeras de personajes, de pintores famosos, ¿no? Entonces, en esos casos, sí es importante hacer una verificación porque existen características que presenta el bien, como por ejemplo inscripción que imita la firma del autor, algunos sellos o etiquetas que nosotros requerimos verificar físicamente para ver que el bien esté en orden o que no haya ningún tipo de agregado, ¿no?, que tenga que ver con algún tipo de alteración o modificación de bienes culturales, ¿no?, integrantes del patrimonio cultural de la nación. Entonces, también por correo electrónico indicamos
hacemos la comunicación de que estos bienes requieren ser verificados por el personal del Ministerio de Cultura, que está destacado en puestos de control, en el aeropuerto, en Serpost, ¿no? Y para ello solicitamos los datos, ¿no?, del envío, para que se pueda realizar lo más pronto posible esta verificación, ¿no? Y con un acta simple en donde, de verificación, donde se determina que los bienes son recreaciones de obras contemporáneas extranjeras, puede seguir el curso, ¿no?, de exportación de estos bienes. Ahora, como les comentaba, el tema de los requisitos es algo importante a considerar para poder iniciar este trámite, que, como les comentaba, puede ser el trámite físico, acercándose a la mesa de partes del Ministerio de Cultura y hacerlo todo de manera física, inclusive el pago, ¿no?, de las piezas a verificar por el concepto de trámite, ¿no? O también se puede hacer de manera virtual, accediendo a la plataforma virtual de atención a la ciudadanía, ¿no? Vamos a explicarlo más adelante. En este caso, para el tema de los requisitos, es importante tener en cuenta que este procedimiento es un servicio prestado en exclusividad, ¿no?, al cual se le ha adjudicado el número uno, ¿no?, del TUPA del Ministerio de Cultura, ¿no?, que, como muchos de ustedes tendrán conocimiento, en el mes de agosto ha sido aprobado un nuevo TUPA a través de decreto supremo, el decreto supremo número 005-2024, y en el cual se ha registrado un incremento de las tarifas, ¿no? Para el caso de los certificados de exportación, un incremento considerable que ahora vamos a precisar, ¿no? En primer lugar, para completar el trámite en cuanto a requisitos, ¿no?, se debe de llenar una solicitud, ¿no?, que se puede recabar en mesa de partes del Ministerio de Cultura, o se puede descargar también de la web del Ministerio de Cultura, ¿no?, si es que uno pretende hacer el trámite de manera presencial, ¿no?, en mesa de partes. Y allí se consigna toda la información que indica el formulario. Un segundo requisito es el pago por derecho de trámite. Como les mencionaba, ahora, según este nuevo TUPA, aprobado en agosto del 2024, se está considerando que para un número de 1 a 4 piezas se hace el pago único de 50 soles con 60. O sea, si uno decide exportar 1, 2, 3, hasta 4 piezas, se realiza este pago único de 50 soles con 60. A partir de la quinta pieza, por cada pieza adicional a este monto de 50 soles con 60, se le agrega 4 soles. ¿Ya? Entonces, esa es la novedad que se tiene con respecto a este nuevo TUPA, y que seguramente algunos de ustedes, o muchos de ustedes, ya tenían conocimiento. Bueno, ahora simplemente les confirmo, ¿no?, esta información, que ese es el nuevo requisito de pago, ¿no?, para este trámite. Luego, lo que se requiere para iniciar el trámite es la presentación de fotografías a color, ¿no?, lo más nítidas posibles de cada bien a exportar, ¿no? Pueden ser fotografías físicas o fotografías digitales. Lo importante es que tengan la dimensión de 12 por 9 centímetros o de 15 por 10.5 centímetros, ¿no? Pero lo más importante es que sean fotografías nítidas, que haya un contraste de vídeo entre el bien y el fondo, para que se pueda verificar mejor la pieza, ¿no?, y presentar también en el certificado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El bien debe presentarse a verificación en la sede institucional, así como una carta poder, en caso que el titular del procedimiento, que ha iniciado el procedimiento y a nombre del cual sale el certificado, no va a realizar o sea, no es la persona que va a presentar los bienes a verificar. Es importante que, si se cuenta con un representante o un intermediario, ese intermediario esté acreditado con una carta poder simple, ¿no?, que el propietario el titular lo designe como tal para realizar el trámite. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que, al finalizar la verificación, se suscribe
un acta de verificación que contiene la firma del especialista que realiza la verificación y también del titular o del representante, ¿no? Entonces, esta acta de verificación y determinación es lo que valida la ejecución de este procedimiento, ¿no? De verificación. Ahora bien, una vez que se emite el certificado en una fecha determinada, se cuentan 45 días calendarios para que se cumpla la vigencia del mismo, ¿no? Pasados esos 45 días calendarios, el certificado, y ya las autoridades ya tienen conocimiento sobre esto, el certificado queda invalidado, ¿no? Entonces, eso significa que se tiene que volver a tramitar el mismo. Lo que les mencionaba, por ejemplo, de las fotografías, ¿no? Es muy importante que las fotografías sean nítidas, ya sean de las réplicas de bienes histórico-artísticos o réplicas de bienes arqueológicos, ¿no? Que sean fotografías nítidas a color, en donde se pueda ver un claro contraste entre el bien y el fondo. De preferencia, el fondo tiene que ser neutro, ¿no es cierto?, para que haya una mejor clarificación de la pieza, ¿no? Y de esa manera también hay que tener en cuenta que de esta manera estamos contribuyendo con el control, ¿no? Porque cuando eventualmente los envíos de exportación son revisados por personal de aduanas, lo que ellos hacen simplemente es verificar el certificado que va adjunto al envío, ¿no? Y corroborar que no exista ningún tipo de irregularidad o alteración en los datos de este documento, ¿no? Y que las piezas que contiene el envío correspondan a las piezas que se indican textualmente y gráficamente en este certificado. Por eso la importancia de que la fotografía sea lo más nítida y clara posible. Ahora, comentarles que así como el Ministerio de Cultura, la sede central, que está ubicada en el distrito de San Borja, ¿no?, tiene la facultad de emitir certificados de todo tipo de piezas de réplicas de bienes culturales, también existen dos direcciones desconcentradas de cultura del Ministerio de Cultura que por resolución viceministerial han sido delegadas como facultadas para emitir certificados, ¿no? Pero es importante saber que, por ejemplo, para aquellos exportadores que se encuentran o en la región de La Libertad o en la región Cusco, ¿no?, puedan conocer que existen especificaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, es decir, si los exportadores realizan el trámite desde la región La Libertad, ¿no?, tiene que hacer el trámite a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de esa región, y lo que por competencia realiza la DDC La Libertad es solamente emitir certificado para casos de réplicas arqueológicas de los estilos y culturas de la costa norte. Eso con respecto a La Libertad. Con respecto a Cusco, la DDC del Cusco solamente emite certificado para piezas que sean réplicas de obras de la escuela cusqueña, pinturas de la escuela cusqueña, ¿no? O para réplicas arqueológicas de estilos y culturas de la costa sur, ¿no? Y también del Cusco, ¿no? Entonces, solamente dentro de ese lineamiento, dentro de ese parámetro, es que pueden emitir estas dos direcciones desconcentradas de cultura los certificados que corresponden. No hay síguenes. ¿Sí? Creo que hay alguna. Bueno, continúo. Ahora, el flujograma es muy sencillo, en verdad. Una vez que el administrado, el exportador, presenta el trámite, ya sea por mesa de partes o por la plataforma virtual de atención a la ciudadanía, ¿no? Todos estos requisitos que se cumplan, ¿no?, de manera correcta, ¿no?, son derivados a través del sistema
a la Dirección de Recuperaciones o la DDC delegada, ¿no? Y luego, una vez que se hace el proceso de verificación, emisión del certificado, ¿no? Finalmente, este certificado puede ser consultado, ¿no? Ya sea por el exportador o por las autoridades de control, a través de una plataforma también virtual de consulta, ¿no? De estos certificados. Vamos a comentarles sobre esto también más adelante. Obviamente que dentro de este flujograma, para completar el procedimiento, una vez que se emite el certificado es enviado vía correo electrónico, el correo electrónico que figura en el registro de datos del administrado, se envía el certificado a través de correo electrónico, ¿no? Para notificación y conocimiento del administrado. Vean, esta es la plataforma de atención a la ciudadanía, ya mediante la cual también se puede hacer presentar los requisitos para iniciar el procedimiento de certificado de exportación, ¿no? http://plataformaminku.cultura.gob.pe/acceso virtual. Cuando se accede a esta plataforma, ¿no? Ustedes pueden ver ahí a la mano izquierda una captura de pantalla de esta imagen de inicio. Se puede crear, si es que uno está iniciando el trámite por primera vez, se puede crear un buzón electrónico, ¿no? Con datos de usuario y contraseña que los genera el mismo usuario para que a partir de ese momento se pueda hacer el trámite de esta manera, ¿no? Virtualmente. Como verán, ahí, según indica la flecha en la parte de arriba, ¿no? Uno puede dar clic a la casilla electrónica y allí inmediatamente arroja una ventana donde el usuario, si es que ya es un usuario regular, no puede ingresar sus datos de usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma e iniciar el trámite virtualmente o, en su defecto, iniciar el registro de su buzón electrónico. Con lo cual, una vez que se genera este registro, inmediatamente el sistema arroja esta información, ¿no? ¿Qué tipo de trámite es el que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que marcar aquí dentro del rubro de TUPA, porque este es un procedimiento que está regulado por TUPA, según TUPA, ingresa uno al rubro de TUPA, y le da clic, como indica allí en la flecha, a la mano izquierda, al icono de certificación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación. Ingresando a ese icono, a ese enlace, es que se inicia el procedimiento, ¿no? Para el llenado de datos. Ahora, a la mano derecha, ustedes pueden observar que antes de iniciar el ingreso de datos, ¿no? Para el procedimiento, en esta ventanita, en la parte superior, ¿no? Están proporcionando datos, información sobre las cuentas a las que están habilitadas, a las cuales se puede hacer el pago, ¿no? El abono por derecho de verificación que les hemos comentado anteriormente, ¿no? Hay una cuenta del Banco de la Nación. Hay una cuenta en el Banco Interbank, ¿no? Ahí también se registra el número de RUC del ministerio. Y también hay cuentas, esto es algo importante también a tomar en consideración, hay cuentas específicas para el caso de la DDC Cusco y de la DDC La Libertad, ¿ya? Les comento lo siguiente. Cuando los pagos se hacen a través de las plataformas virtuales o las agencias del Banco de la Nación, ¿ya? Digamos que el trámite se hace de manera fluida y rápida, ¿no? Porque no tiene de por medio validaciones que realiza la Oficina de Tesorería en el Ministerio de Cultura, ¿no? Para realizar la comprobación, ¿no? De que este pago se haya efectuado realmente, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de abonos, de depósitos a la cuenta del Banco Interbank, ¿ya? Es importante
que sepan los exportadores, es importante que tengan conocimiento que a fin de agilizar la validación que hace la Oficina de Tesorería de estos documentos, de esos comprobantes, que pudieran proporcionar a través de correo electrónico o a través de la misma plataforma, ¿no? Como parte de los datos que se ingresan, proporcionar los datos de la persona que está realizando el depósito y su número de DNI, porque con esa información el personal de tesorería del Ministerio de Cultura puede hacer la validación de una manera más rápida. Esto que les comento es algo que nos han comunicado recientemente, ¿no? En conversación directa con la Oficina de Tesorería, ¿no? Y solamente es exclusivo para los casos de los depósitos que se hacen a la cuenta de Interbank asociada a este trámite, ¿ya? Es importante tener en cuenta esto, como les menciono, para poder agilizar más rápido la validación, ¿no? Esto no quiere decir que no se haga la validación se hace y el procedimiento continúa. Solamente que para que esta validación se haga de manera mucho más expeditiva, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Los datos completos, los nombres de la persona que realiza el depósito, porque a veces no lo hace directamente el titular de la gestión del procedimiento, sino a veces un intermediario o una tercera persona, y su número de DNI, ¿ya? En todos los demás casos, como les digo, siempre que se hace el abono a la cuenta del Banco de la Nación, el procedimiento es más fluido, ¿no? Solamente es por cuestión de tiempo, ¿no? Lo que les estoy indicando. Y bueno, y también es importante mencionar esto, que tengan en cuenta que cuando se hace el trámite en Lima, en la sede central del ministerio, se debe abonar, utilizar las cuentas asociadas a los pagos en Lima, ya que se mencionan allí del Banco de la Nación, de Interbank, ¿ya? Cuando se hace el trámite en el Cusco con la DDC Cusco, se tiene una cuenta especial para eso. Y también lo mismo para la DDC de la Libertad, en la región La Libertad, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? Que hay muchas personas que, por ejemplo, han hecho el pago, ¿no?, en la cuenta asociada a la DDC La Libertad y luego han iniciado el trámite aquí en Lima. Entonces, en ese caso, lo que hace la oficina de tesorería es invalidar el pago. Y entonces, para evitar este tipo de impases, de contratiempos que generan también tiempo, ¿no? Es que es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Hay cuentas específicas para Lima, para La Libertad y para Cusco. Ahora bien, este sistema, esta plataforma también otorga la posibilidad al administrado de poder hacer la reserva de su cita. Es decir, una vez que el administrado tiene conocimiento de el número de expediente que se le ha asignado a su trámite, ¿no? Pueden ellos mismos, accediendo a esta plataforma, generar una fecha para que se le atienda para realizar la verificación de los bienes a exportar, ¿no? Y esto también va a depender mucho de nuestra parte, los especialistas que nos encargamos de hacer la verificación de las piezas, tengamos también habilitado el calendario, ¿no?, con la disposición de fechas para realizar la verificación. Y bueno, volviendo al tema del ingreso de datos en la plataforma de atención a la ciudadanía, ¿no? Es importante mencionar, como ustedes pueden ver en la hoja digital, a la mano derecha, con más detalle, indicar, ¿no?, por parte del destinatario, ¿no?, indicar dónde se está haciendo el trámite, si es en la sede central en Lima, en cuyo caso se deberá indicar en el desplegable Dirección de Recuperaciones, que es nuestra dirección, la que se encarga de hacer este trámite, ¿no? O en su defecto, indicar si es que se hace
a nivel nacional, indicando si se trata de Cusco o de La Libertad, ¿no? Es importante indicar eso. Bueno, finalmente, esta es una captura de pantalla de la hoja digital de esta plataforma, en donde ustedes pueden encontrar allí toda la información que se necesita llenar, ¿no? En este caso se tiene que adjuntar, se tiene que mencionar en observaciones, ¿no? La cantidad de piezas que se van a exportar, con qué motivo, a qué país, ¿no es cierto? Y adjuntar en los espacios donde correspondan, ¿no? En esta hoja digital, adjuntar las fotografías digitales y también el comprobante de pago, ¿no? El voucher que emite el banco o la agencia, o si es el pago de manera virtual también, ¿no? Adjuntarlo también a esta hoja digital, ¿no? Porque toda esta información pasa directamente por sistema a la Dirección de Recuperaciones, previa evaluación, ¿no? En mesa de partes, para que se inicie el trámite, ¿no? El procedimiento. Ahora, de nuestra parte, los especialistas, una vez que tenemos asignado el expediente de cada caso, de cada trámite, lo que también hacemos es utilizar el mismo sistema informatizado, el sistema interno, para poder generar citas, ¿no? Hacer reservas de citas, ¿no? Al administrado. Lo bueno que tiene este sistema es que una vez que el especialista genera una cita para un día y una hora específicas, ¿no? Le llega al buzón de correo electrónico al administrado una notificación indicando esta reserva, ¿no? Y ya dependerá de las coordinaciones que haga el administrado con el especialista para que se efectúe esta verificación. Finalmente, también lo que hacen muchos administrados es entrar en contacto con la Dirección de Recuperaciones a través de los teléfonos que vamos a colocar posteriormente, ¿no? Para que la comunicación sea más rápida, ¿no? A través de estos teléfonos de contacto y se pueda hacer la coordinación para la verificación. Como ustedes pueden ver, ¿no? Dentro de este sistema de citas, nosotros podemos asignar fechas de acuerdo a la disposición que tiene el personal, los especialistas que se encargan de verificar las piezas, ¿no? Podemos consignar las fechas y las horas en las cuales se van a atender estos expedientes para verificación, que luego son reportados por el mismo sistema a través de correo electrónico a los administrados, ¿no? Inclusive el sistema nos permite hacer reprogramaciones, ¿no? Cuando el administrado manifiesta que en tal fecha, a tal hora no puede por X motivos, se realiza la reprogramación de la cita, ¿no? Para un próximo día o en otra hora. Bueno, finalmente el procedimiento es que tenemos que concretar la reserva de la cita, validarla, aceptarla, para que finalmente el administrado pueda recibir esa notificación en su correo electrónico, ¿no? Y ahí figuran también la lista de citas que están pendientes de atención, por reprogramar o ya culminadas, ¿no? Eso ya es un sistema interno que manejamos nosotros, ¿no? Para poder clasificar mejor y atender con mayor diligencia este procedimiento, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Tenemos el sistema informatizado, ¿no? De citas, de reservas de citas, que nos permite, digamos, hacer las coordinaciones de manera virtual, ¿no? Pero, o sea, no es la única vía, la única forma de establecer coordinaciones con los administrados. También tenemos el correo electrónico, que es el que le mencionaba, recuperaciones@cultura.gob.pe. A través también puede ser de los teléfonos que vamos a presentarles más tarde.
teléfonos de contacto, inclusive hay un teléfono de celular, si es que alguna vía está ocupada, ¿no? Y de esa manera también se puede hacer mucho más rápido, ¿no? La coordinación. Finalmente, cuando ya se establece la coordinación, se queda para una fecha y una hora, ¿no? Lo que se hace es, o en el ministerio o en el lugar donde se encuentran las piezas, ¿no? Es que el especialista de la Dirección de Recuperaciones es verificar visualmente todas las piezas a exportar en trámite, corroborar que efectivamente sean réplicas o recreaciones o manufacturas contemporáneas de bienes culturales, ¿no? Y una vez que se verifica esa condición, en el reverso de la obra, del bien, se coloca un sticker, un holograma, con una numeración correlativa, que es única, ¿no? Y en donde también se colocan las iniciales del apellido del especialista que realiza la verificación, ¿no? Este es un procedimiento que, como sabrán, ya tiene conocimiento, las autoridades de control saben que es así, ¿no? El procedimiento para que ellos puedan estar informados, para que también puedan ellos hacer sus verificaciones en el marco de sus competencias, ¿no? Igualmente también pueden hacer las consultas, ¿no? En caso de que haya algún tipo de duda, ¿no? Sobre el mismo procedimiento, ¿no? O sobre las mismas piezas, ¿no? Entonces, eso es parte de la verificación que se realiza visual, pero presencial, de las piezas con la colocación del holograma, ¿no? En el reverso del bien. Y al terminar la verificación, lo que se hace es emitir un acta de verificación y determinación en donde se consignan los datos del expediente, de los datos de exportación, del titular del procedimiento o del representante, y también se colocan los datos de las piezas que se están verificando con una pequeña descripción y indicando también el número de holograma que se le está asignando a cada pieza, ¿no? Finalmente se indica que se tratan de tantas piezas verificadas que son réplicas, que no pertenecen al patrimonio cultural, y esta acta de verificación y determinación es suscrita por el especialista del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Recuperaciones, y por el administrado o el representante del administrado, ¿no? Que debe de presentarse con la carta poder ya comentada, ¿no? Una carta poder simple. Posteriormente a este procedimiento, ¿no? Ya lo que hacemos los especialistas de la Dirección de Recuperaciones es emitir un informe, ¿no? Dando sustento a la verificación, qué es lo que se ha verificado, ¿no? En esa verificación, valga la redundancia, de estos bienes en trámite, ¿no? Obviamente certificando que sean réplicas o manufacturas contemporáneas, ¿no? Y también de acuerdo con la consulta que se hace, porque, o sea, lo que pasa quizás no muy continuo, pero eventualmente puede suceder que, por ejemplo, muchos exportadores, administrados, no tienen conocimiento que aquellas obras, quizás por más contemporáneas que sean, ¿no? Que no sean réplicas, ¿no? Que están registradas, han pasado por el procedimiento de registro, inscripción en el Ministerio de Cultura, ¿no? Estas piezas no pueden salir del país. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que estas piezas, ¿no? Quizás piezas originales, contemporáneas, que tienen inclusive una firma, ¿no? Y que probablemente puedan ser presuntas de pertenecer al patrimonio cultural, ¿no? Verificar que efectivamente sean piezas que no estén registradas, ¿no? Entonces, en caso contrario, si están registradas, vamos a denegar la salida de estos bienes, ¿no? Que también esa es otra de las facultades que tenemos, ¿no? En caso que nosotros corroboremos que se traten de piezas registradas o exista el indicio que tras la verificación estas piezas
pueden pertenecer al patrimonio cultural de la nación, denegamos es la exportación de esas piezas. Bueno, no denegamos la exportación, simplemente no emitimos el certificado, ¿no? Y la información que se levante con esa verificación es trasladada al órgano competente, que es la dirección de registro, para que ellos hagan la evaluación de la pieza y que ellos, en el marco de sus competencias, determinen si efectivamente esa pieza reúne las condiciones para ser patrimonio o no, ¿no? En caso que reúna las condiciones para ser patrimonio, esas piezas se registran, no se incautan, se registran, vuelvo a reiterar, ¿no? En caso contrario, si ellos determinan que no es patrimonio, se continúa el trámite, ¿no? Para el certificado de exportación. Entonces, el informe da cuenta también de todo este procedimiento de verificación, ¿no? A través de sistemas, del sistema de registro de bienes culturales. Bueno, y finalmente, ¿no? Contamos con un sistema informatizado que nos permite, a través del llenado de datos de manera digital, ¿no?, emitir el certificado con inclusión de imágenes, ¿no?, emitir el certificado de manera digital también con inclusión de firmas y vistos buenos digitales, ¿no?, que vamos a comentarles a continuación, ¿no? Esta firma digital, ¿no?, habilitada por OMPE, nos permite lo que antiguamente hacíamos era hacer las firmas o rúbricas y sellos físicos, ¿no? Con la era digital y la implementación de los sistemas informatizados, es que ahora podemos emitir estos certificados digitales con firmas digitales, ¿no? Digamos que también en ese sentido ya desde hace algunos años estamos poniéndonos a la par, ¿no?, de la era digital y contribuyendo un poco a la automatización y al aligeramiento de los procedimientos, ¿no?, con el trámite digital. Y como verán, este es un modelo de certificado, ¿no? El certificado se puede identificar claramente porque lleva una fecha de expedición, tiene un número correlativo, ¿no?, que no se repite, termina con las siglas de la Dirección de Recuperaciones y de la Dirección General de Defensa, Ministerio de Cultura, ¿no? Lleva la firma digital del director de la Dirección de Recuperaciones, el visto bueno del especialista que realiza la verificación, ¿no?, y el visto bueno digital también del supervisor, ¿no?, porque hay diferentes instancias por las que pasa este trámite para poder hacer la corrección, la validación correspondiente, ¿no?, de datos. Entonces, debe consignar estas tres signaturas digitales, ¿no?: firma digital del director y los vistos buenos del especialista y del supervisor. Finalmente, en la parte inferior se consigna el número de informe que da pie a este certificado, ¿no?, que lo sustenta, y también un código QR del cual vamos a hablar luego, en la parte inferior derecha. ¿De qué manera, y eso está relacionado con el código QR también, de qué manera nosotros también contribuimos a que las autoridades de control y también el mismo exportador pueda realizar las consultas correspondientes sobre su trámite, sobre su certificación? Es a través también de estas plataformas de consulta, ¿no? En el caso de los certificados de exportación, ¿no?, si una autoridad de control o el mismo administrado ingresa a la web con este enlace, ¿no?, http://sistemas.cultura.gob.pe/consulta-certificados/index.jsp, puede acceder a esta plataforma de consulta del certificado que se emite.
Fíjense ustedes, voy a ponerles acá. Este es la ventana digital que se abre en la web, ¿no? Para poder acceder a la consulta de estos certificados, ¿no? Uno tiene que ingresar en esta ventana digital el número de certificado, ¿no? Que se está emitiendo y el número de DNI del exportador, de la persona que se registra como titular del certificado, ¿no? Ingresar el código CAPTCHA y dándole clic a consultar, ¿no? Se genera de manera digital el certificado, ¿no? Que ya ha sido colgado previamente al sistema informatizado, ¿no? De esta manera, como les menciono, ¿no? Ya la autoridad de control o el exportador, en cualquier instancia posterior a la emisión del certificado, ¿no? Y de acuerdo con sus necesidades, puede hacer la consulta de este certificado para tenerlo de manera digital y para poder llevarlo y presentarlo a cualquier otra instancia, ¿no? Ahora bien, con el código QR que les mencionaba, que se ubica en la parte inferior derecha del certificado, con el lector de códigos QR, uno puede también acceder a esta consulta, ¿no? Y en el caso de los códigos QR, inmediatamente lo que hace el sistema es arrojar directamente al certificado, sin necesidad de ingresar mayores datos, ¿no? Esto también es una forma de poder facilitar las consultas, ¿no? A diferentes autoridades y administrados, ¿no? Inclusive también se puede descargar el mismo, a través de esta consulta, esta lectura de QR, se puede descargar el mismo certificado, ¿no? Si es que uno lo quiere tener de manera digital. Y lo que también permite esta consulta a través del QR es que, como les mencionaba, ¿no? Se puede corroborar los datos del envío en el caso de las autoridades y en el caso de los administrados, pues, poder descargarlas también a su celular, ¿no? Para que lo puedan tener y darle el uso en el procedimiento que se requiera, ¿no? Con aduanas o, de repente, con la agencia de exportación y ya se puede manejar, ¿no? De manera digital este documento para cualquier trámite. Finalmente, quería presentarles esto que les comentaba sobre la facultad que nosotros tenemos de denegar la expedición del certificado, ¿no? Para exportación, ¿no? Cuando nosotros identificamos que una obra tiene las características, las condiciones de ser patrimonio cultural de la nación, ¿no? Aquí es importante saber que nosotros, dentro de nuestras competencias y funciones, la Dirección de Recuperaciones no tiene la potestad de determinar qué es y qué no es patrimonio. Eso lo hace la Dirección de Registro. Lo que nosotros sí podemos hacer es presumir por ciertas características formales, técnicas, podemos hacer la presunción. Y esta presunción lo que nos hace es denegar, en principio, denegar denegar la expedición del certificado, ¿no? Para exportación de estas piezas, ¿no? Y con ese trámite, con esa denegación, trasladar toda la información que se ha levantado sobre esa pieza al órgano competente, como les mencionaba, ¿no? La Dirección de Registro del Ministerio de Cultura, porque solamente ellos, a través de una nueva verificación de aquella pieza denegada, ¿no? Va a determinar finalmente si es que es o no es patrimonio cultural. ¿Es un bien integrante del patrimonio cultural o no? En cuyo caso, como les mencionaba, en el primero se tiene que proceder a hacer el registro y la inscripción de la pieza, ¿no? Y en caso segundo se continúa con el trámite, ¿no? Es decir, nuevamente la Dirección de Recuperaciones continúa con el trámite hasta la expedición del certificado, ¿ya? Para esto es importante
saber también que, como es un procedimiento preventivo que apunta hacia la protección legal y física de estos bienes presuntos de pertenecer al patrimonio cultural, que toma un debido tiempo, ¿no? Nosotros, en el plazo, una vez que verificamos una pieza y determinamos que es una pieza presunta de pertenecer al patrimonio cultural, tenemos un plazo de 24 horas para poder enviar esta información a la dirección de registro. Y en un plazo también de 24 horas es que se emite una resolución directoral de protección provisional. La protección provisional es un procedimiento que ya ha implementado el Ministerio de Cultura desde el año 2017 para casos de bienes no integrantes del patrimonio cultural de la nación que presentan algún tipo de afectación o riesgo probable de afectación. En el caso de los certificados, el riesgo probable de afectación se considera sería el intento de salida del bien, ¿no? El intento de exportación del bien. Entonces, ante ese riesgo, ¿no?, que existe de la exportación de un bien presunto de pertenecer al patrimonio cultural de la nación, es que nosotros denegamos en principio el trámite y trasladamos la información al órgano competente, ¿no?, para realizar el procedimiento que ya les he comentado. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que como todo procedimiento, también tiene que cumplirse en etapas y cumpliéndose todas las formas, ¿no?, para que finalmente se determine que es bien cultural o no se determine, y en ese caso se determine, perdón, que no es bien integrante del patrimonio cultural, y en ese caso continúe con el trámite de exportación, ¿ya? Esto es algo también que nosotros entendemos que para muchos exportadores es muy, muy preocupante, porque sabemos que ustedes trabajan con plazos, ¿no? Y plazos también y tiempo implican para ustedes también dinero. Entonces, pero también queremos que sepan, que tengan conocimiento, que nosotros como ente rector en materia de patrimonio cultural de la nación tenemos que cumplir, ¿no?, con ciertos procedimientos, con ciertas funciones, ¿no?, y que es necesario que sea así, porque lo establece la ley. Y eso sí, también tratando de que sea lo más pronto posible, ¿no?, agilizando el trámite y los plazos en la medida de lo posible. Bueno, tienen allí unos ejemplos de resolución directoral por protección provisional, en este caso de una vasija, una cerámica arqueológica presuntamente integrante al patrimonio cultural de la nación, ¿no?, que posteriormente sí fue determinada como bien integrante del patrimonio cultural de la nación, y en ese caso no procedió su salida, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Hasta aquí va mi exposición. Espero que haya sido clara. En todo caso, estoy abierto a todo tipo de consultas, de preguntas, para poder conversar y poder resolverlas en la medida de lo posible. Ustedes tienen allí los datos de contacto de la Dirección de Recuperaciones, la página web del Ministerio, el correo electrónico de la Dirección de Recuperaciones y los teléfonos. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque todos estos medios de comunicación son los que tenemos para poder realizar las coordinaciones, absolver consultas, dudas, informarles más quizás sobre los requisitos, ¿no?, o algunos problemas que tengan en la gestión de este trámite, ¿no? Por favor, ténganlos en cuenta para poder estrechar mejor la comunicación con ustedes. Y bueno, eso sería todo de mi parte en cuanto a la exposición. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, sí tenemos aquí algunas preguntas. Claudia nos dice, ¿cómo afectan las diferencias en las regulaciones de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural en mercados claves como Unión Europea, Asia, América del Norte? ¿Y qué estrategias pueden adoptar las empresas para cumplir con estas regulaciones? Perdón, ¿qué estrategias podrías repetirme? Sí, ¿qué estrategias pueden cumplir
pueden adoptar las empresas para cumplir estas regulaciones. Espérame, mejor voy a leer la pregunta, creo que está arriba, ¿no? Porque no he vuelto a escuchar bien la última parte. ¿Cómo afectan las diferencias en la regulación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural en mercados clave como la Unión Europea, Asia y América del Norte? ¿Y qué estrategias pueden adoptar las empresas para cumplir con estas regulaciones? Bueno, por parte del Ministerio de Cultura, lo que nosotros hemos hecho es, de acuerdo a lo que les he comentado a lo largo de esta charla, ¿no?, es establecer ciertos límites para la emisión de este certificado, ¿no? O sea, si bien anteriormente, no lo sé, no existía un plazo, perdón, para la emisión de estos certificados, en este caso sí, la norma nos exige que el certificado no exceda los 7 días hábiles desde que se presenta el expediente, ¿ya? Y eso incluye también todo el proceso de validación, ¿no?, de los pagos, de los requisitos, ¿no?, y del contenido del certificado mismo, ¿no?, para que finalmente pueda ser entregado al exportador, al administrado. Ahora, entendemos muy bien que, como mencionaba, ¿no?, este tema de los plazos, ¿no?, las ventas ya predeterminadas, ¿no?, o realizadas en puntos de contacto en el extranjero, ¿no?, también tienen sus propios plazos, ¿no?, y les requieren también a los exportadores cumplirlos, ¿no?, porque en caso contrario ahí viene algún tipo de sanción o algún tipo de pérdida, ¿no?, en dinero, en materia monetaria, ¿no? Entendemos perfectamente bien eso, pero ante esa situación lo que nosotros recomendamos siempre a los administrados es que, considerando estos plazos, puedan tener la disposición, ¿no?, para poder organizar, ¿no?, sus gestiones con anticipación, ¿no? O sea, que este trámite se haga con, en la medida de lo posible, ¿no?, se haga con anticipación al cumplimiento de esos otros plazos que ya tienen pactados, ¿no?, con empresas en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, los países a los que se exporta este tipo de productos, réplicas, recreaciones u obras contemporáneas, ¿no?, también son países que están, muchos de ellos, dentro del marco de legislación que abarca la protección del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Existe una gran norma mundial, que es la Convención de UNESCO de 1970, que es la que regula estos procedimientos, ¿no? De hecho, el formato del certificado de exportación es un formato que se contempla en estos convenios, ¿no?, mundiales, llámese convenio UNESCO, llámese UNIDROIT, ¿no?, contemplan estos formatos, son países que tienen conocimiento de este procedimiento, ¿no? Entonces, en amparo de esas normas legales internacionales es que también se deben de establecer estas regulaciones, ¿no? O sea, determinar plazos, pero también cumplir con estos procedimientos de ley, ¿no?, ante el órgano competente, la institución competente, que es, en el caso del Perú, el Ministerio de Cultura. Muchas gracias, Adrián. Ángela pregunta, ¿qué marcos legales y acuerdos internacionales regulan las exportaciones de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural? ¿Y cómo pueden variar estos requisitos entre países? Bueno, para el caso del Perú, lo que les comentaba al inicio, ¿no?, en la primera diapositiva tenemos la ley 28.29.6 y su reglamento, ¿no? Hay incisos específicos para casos de exportación de réplicas. Tenemos la ley de aduanas también, que implica dentro de mercancías restringidas, también bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación y réplicas de los mismos, ¿no? Entonces, en ese marco es que también se da cumplimiento a estas restricciones para poder establecer y continuar con este procedimiento, ¿no?
Y como mencionaba anteriormente, ¿no? Los países de destino, como, bueno, no precisamente Estados Unidos, porque con Estados Unidos tenemos el acuerdo de protección de patrimonio cultural, pero sí en otros países que forman parte de la Convención de UNESCO, ¿no? Como en países de Europa, ¿no? Hay muchos países que forman parte de la Convención y que también con la suscripción de este convenio toman acuerdo y entienden que existen ciertos procedimientos que se tienen que cumplir para el caso de réplicas, ¿no? O de recreaciones u obras contemporáneas. Bien, siguiendo con la ronda de preguntas, tenemos una pregunta más. Ronan nos consulta, ¿qué controles aduaneros y restricciones específicas existen para la exportación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural? Bueno, en el caso de aduanas, por ejemplo, cuando ellos hacen sus verificaciones de control, ¿no?, de mercancías de exportación, verifican que un envío, ¿no?, del cual tengan sospecha, ya sea cuando pasan por las máquinas de rayos X o cuando hacen la verificación física, ¿no?, de los paquetes, de los envíos, ellos identifican que hay bienes de los cuales sospechan que pueden tratarse de patrimonio cultural. Lo primero que hacen es verificar si es que como parte del envío está incluido el certificado de exportación, ¿no? En cuyo caso, lo único que proceden a hacer es verificar que haya una correspondencia entre lo que se está verificando, el envío, la mercancía o los bienes, ¿no?, y el contenido del certificado, ¿no? Debe haber una correspondencia entre lo que se declara, es decir, el contenido del certificado, y lo que se está verificando, ¿no?, las piezas. Pero también, eventualmente, como el personal del Ministerio de Cultura también tiene una actividad, funciones descentralizadas en el aeropuerto, Jorge Chávez, en Serpost, también en Tacna, Puno, ¿no?, y también en la aduana marítima, en el Callao, ¿no? Entonces, eventualmente ellos pueden requerir la presencia de este personal que trabaja en estos módulos para que la verificación sea mucho más rápida y mucho más diligente, ¿no? Con la verificación del documento y las piezas, ¿no? Básicamente eso. Y en caso de que existan bienes, también, digamos así, que sean presuntos de pertenecer al patrimonio cultural por parte de personal de aduanas, ¿no?, ellos, y que no cuente con certificado, ellos requieren nuevamente la presencia del personal de los módulos para que ellos actúen de acuerdo al caso que corresponda, ¿no?, que son estos casos que les mencionaba, ¿no?, de aquellas piezas que sí requieren o no requieren certificado, ¿no?, y a cada caso que se identifique se le aplica el procedimiento o la acción que corresponda, ¿no? Obviamente, en caso de que las piezas sean recreaciones de obras internacionales, ¿no?, no amerita eso, o sean obras contemporáneas, manufacturas contemporáneas de artistas vigentes o artesanías contemporáneas, ¿no? Obviamente que eso no amerita el certificado. Con el acta de verificación simple, las piezas pueden continuar su curso de exportación, ¿no? Pero si el personal identifica que el envío contiene réplicas arqueológicas o réplicas histórico-artísticas, vamos a ser más concretos, réplicas de huacos moche o réplicas de pinturas cusqueñas, ¿no?, de arcángeles o vírgenes, ¿no?, en ese caso, sí, ellos con acta exhortan al exportador a que se realice el trámite correspondiente, el trámite de certificado, ¿no? En ese caso, lo que hace aduanas es inmovilizar de manera preliminar, previa, ¿no?, el envío hasta que el exportador regularice el trámite, el procedimiento con el trámite del certificado, ¿no? Y una vez que se cuente ya con ese certificado, el envío sigue su curso. Ese es, en líneas generales,
ese es el procedimiento, ¿no?, que se sigue en estos casos. Muchas gracias, Adrián. Bueno, por último, tenemos la pregunta de Claudia. Primero nos comenta, ella elabora piezas artesanales de cerámica utilizando diseños distintivos de la región de Ayacucho. Y nos pregunta cómo puede saber si está dentro del alcance de la normativa para bienes que no son parte del patrimonio cultural. Muy simple, como les comentaba también anteriormente en la charla, ¿no? Puede enviarnos mediante correo electrónico, ¿no?, recuperaciones@cultura.gob.pe, con la información, esos 7 datos que solicitamos, que les mencionaba, indicarnos si es que esas piezas ameritan o no ameritan certificación, ¿ya? Pero de manera extraoficial, le comento lo siguiente, ¿no? Si es que usted está en capacidad de poder hacer la identificación, el reconocimiento de estas piezas que va a exportar, ¿no? ¿Cuándo se considera una réplica de un bien cultural o de un bien patrimonial? Cuando esta manufactura, ¿no?, que estamos realizando en esta época, ¿no?, imita las formas, imita el material, imita las dimensiones de ese bien que sí es un bien cultural, que sí es un bien integrante del patrimonio cultural. Es decir, cuando hacemos una imitación de un modelo que pertenece a un, en este caso, a una cerámica wari, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo soy historiador del arte, trabajo con colegas, con compañeros que son arqueólogos, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de Ayacucho, si usted realiza réplicas o imitaciones exactas, fidedignas, ya sea en la temática, en la forma, en el material y en las dimensiones de una cerámica wari, ¿no?, entonces, en ese caso, sí amerita hacer el certificado. Pero si lo que usted hace, por ejemplo, es cerámica con formas contemporáneas, ¿no?, otros tipos de formas que no se advierten ni se han advertido en el pasado prehispánico y dentro de la cultura wari, ¿no?, y solamente toma de esa fuente usted algún elemento decorativo, alguna forma, ¿no?, en la composición de esa pieza original, y la adapta, la recrea y la aumenta, o mete usted inventiva propia, ¿no?, para la producción de esta pieza. En ese caso, cuando hay mucho, muy poco de esa imitación, de ese modelo, entonces más se trataría de una pieza contemporánea, ¿no? Pero basta que usted recree varios elementos de esa composición original para que ya se trate de una réplica, ¿no? Sí hemos tenido casos de artistas, de creadores, de productores, ¿no?, que elaboran piezas a imitación exacta, ¿no?, o casi exacta de piezas originales, ¿no?, ya sea de la cultura wari, de cultura inca y de las N culturas que tiene nuestro pasado prehispánico, ¿no? Pero también existen otros artistas, ¿no?, que solamente basan sus creaciones en pequeños detalles, pequeños motivos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, no ameritaría estrictamente, porque no se trata de una réplica, de una recreación, de una factura original, sino más bien de una obra original, contemporánea, que tiene un motivo de inspiración, ¿no?, en el pasado prehispánico o en cierto motivo prehispánico. Pero finalmente, la recomendación sería que de manera formal, mejor usted recurra a esta consulta preliminar, ¿no?, a través del correo electrónico. Y es más, algo que no mencioné en su oportunidad, ¿no?, lo importante de este tipo de consultas es que hay algunas agencias, como por ejemplo DHL, ¿no?, que toman las respuestas que nosotros emitimos desde la Dirección de Recuperaciones a estas consultas preliminares como respuestas formales, ¿no? O sea, con eso, simplemente lo que hace la agencia, en este caso DHL, es solicitar que el exportador, el administrado
o envíe por correo o adjunte a su envío esta respuesta, ¿no? Y con eso procede la salida del bien, ¿no? Pero como les digo, esto es parte de la política que en este caso particular ha implementado DHL. No sabemos bien si las otras agencias de exportación tienen ese procedimiento, pero que sí, lo que sí está claro es que a través de esta consulta, el administrado, el exportador, puede saber de manera fidedigna y de manera formal, porque es una respuesta formal que lo da el órgano competente, que es la Dirección de Recuperaciones, de que esas piezas que van a salir del país ameritan o no ameritan certificado. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, con ello cerramos la ronda de preguntas. Ya para ir cerrando este segundo tema, de repente ahí nos das algunas recomendaciones o acotaciones, Adrián. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, también por el tiempo, la paciencia en la escucha de esta charla. Recomendar a los exportadores que realicen el trámite, sí, con mucha anticipación para evitar en la medida de lo posible este cumplimiento, ¿no?, de plazos que se tienen en otras instancias, ¿no?, con el ministerio mismo, ¿no? En el tema de los pagos, ¿no?, se los comento porque hemos tenido una reunión reciente nomás con el área de tesorería, ¿no?, para el tema de las validaciones, ¿no? En la medida de lo posible, si van a utilizar la plataforma de pagos de Interbank, la cuenta de Interbank, por favor, indicar, ya sea en mesa de partes o de manera en la plataforma de atención a la ciudadanía, indicar, por favor, solamente para el caso específico de pago por Interbank, indicar quién es la persona que ha realizado el depósito y su número de DNI para que la validación sea mucho más rápida, no haya mayor demora. Y también una última recomendación en el tema del procedimiento, porque nos ha tocado casos de exportadores administrados que realizan pagos en caja del Ministerio de Cultura y posteriormente a eso continúan el trámite, perdón, por la plataforma digital, por la plataforma virtual, ¿ya? Eso lo que hace también es demorar un poco la validación, ¿no? Entonces, para temas de agilizar el procedimiento, la recomendación sería que si están haciendo el pago en caja del Ministerio de Cultura, de una vez presenten el expediente con todos los requisitos en mesa de partes, porque de esa manera el flujo es más rápido y directo y no pasa por validaciones, ¿ya? Eso es muy importante que tengan en consideración. Yo sé que para muchos es más fácil poder hacerlo de manera virtual, ¿no? Porque de esa manera pueden estar conectados haciendo otras actividades, otras transacciones. Pero si pensamos en temas de aligerar, ¿no?, más el procedimiento, esa sería la recomendación que les daría, ¿no?, para poder cumplir también de manera eficiente con ustedes, ¿no?, y con la emisión de este certificado. Gracias nuevamente, Adrián, por acompañarnos en el segundo tema de la jornada del día de hoy en los seminarios miércoles del exportador, como es usual. Y bueno, agradecer también a todos los participantes por habernos acompañado en estos dos primeros temas. Igual recordarles que a través del chat se ha compartido la encuesta de satisfacción virtual. Algunos han estado consultando sobre los temas. Bueno, solamente seleccionar los temas que ustedes han podido acompañarnos. Si es en la primera y en la segunda, responderían las dos, o si no, solo el único tema que nos han acompañado, que bueno, si sería el segundo, marcan solo el segundo. Y recordarles que también tenemos aún un tercer tema para finalizar la jornada del día de hoy. El tema que estamos nosotros tratando va a ser requisitos de acceso para la exportación de prendas de vestir a Suiza, que va a iniciar a las 2 de la tarde, así que les pedimos que nos puedan acompañar
Y recordarles también que la constancia de participación va a ser entregada a todos los asistentes que nos acompañen durante toda la jornada del día de hoy. Bueno, y también invitarlos a que se puedan contactar con nosotros, con PROMPERÚ, para cualquier consulta de exportación totalmente gratuita a través de nuestros canales de atención. En la parte superior están los canales, igual les vuelvo a compartir por el chat. Y bueno, acá está también el correo de Adrián, cualquier consulta, él es especialista del Ministerio de Cultura, pueden contactarse con él. Y la presentación y grabación va a ser también compartida a través del correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos volviendo a encontrar a las 2 de la tarde. Muchas gracias.